¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hace muy poco que se celebró la gran gala del cine hollywoodense de este año, la entrega de los Óscares, que trajo consigo una que otra sorpresa, varios chismes y rumores, y por supuesto, una buena colección de bromas sin chiste por parte de las celebridades que anunciaron los premios. Durante la entrega de los Óscares, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos otorga el preciado galardón a los mejores expositores del cine del año, teniendo dentro de la celebración varias ternas donde se premian a los mejores, desde a maquillistas hasta directores por su trabajo en el año anterior, siendo una de las categorías más esperadas la de mejor película, ya que en esta es donde hipotéticamente se ve el mejor trabajo cinematográfico. Trabajo del cual no hablaremos hoy, ya que los filmes que conoceremos son los que posiblemente han estado más lejos de ganarse la anhelada estatuilla dorada, ya que en ellas ni escritores, ni actores, ni directores, y de hecho ni siquiera los maquillistas estuvieron a la altura de las circunstancias, y en vez de construir una obra de arte, terminaron regurgitando películas bastante gachas. Estas son las 7 peores películas de la historia. Número 7, The Room. The Room, una película gacha del año 2003, cuya sinopsis no deja nada claro, y de hecho, si la ves, en realidad no vas a estar muy seguro de qué se trató. En resumen, se trata de una pareja donde la chava está harta del vato y ya. Claro que si exprimimos el tema, algún otro dato pudiera salir, pero la verdad no vale la pena. La película como tal es bastante chafa, pero encierra dos grandes misterios. El primero, de dónde carajo sacó Tommy Wiseau, director, productor y protagonista de la película, los 6 millones de dólares que empleó para el filme. Y el segundo, cómo es que esta oda a la hueva se ha convertido en una película de culto por los seguidores del cine independiente, a pesar de estar rodeada de tantas fallas insólitas. Número 6, Super Babies, Baby Geniuses 2. Super Babies, Baby Geniuses 2 muestra a un grupo de bebés que pueden comunicarse mediante un idioma propio. Algo así como Rugrats, pero en live action. Protagonizada por los niños que salen en los comerciales de Pampers. Y esta pretendía ser una divertida película familiar. Sin embargo, fue un total fracaso. Logró recuperar menos de la mitad del presupuesto utilizado para su rodaje. Los efectos están gachos, la historia es inexistente y, aunque se supone que los bebés son universalmente tiernos, los que vemos en esta película se las arreglan para ser de los lepes más molestos e incómodos de ver. Esperemos que ya de grandes no les recuerden que participaron en este accidente filmográfico. Como cereza del pastel, esta película consiguió el tercer lugar de las películas más malas del año en los Golden Raspberry Awards. Número 5, Catwoman. Por allá del 2004, tener a Halle Berry en tu película era, si no una garantía de éxito, un buen factor a tu favor, ya que la actriz venía de una buena cantidad de éxitos. Entre ellos, un Oscar como mejor actriz en la película Monsterball en 2001. Sin embargo, su versión del popular personaje sacado de los cómics de Batman, Gatúbela, no terminó de convencer al público, quien consideró que la cinta no poseía un guión sólido. Vaya, que está bien X, y que ni a los fans de Berry, ni de Batman, ni de Gatúbela les gustó. Así que terminó siendo una película que solamente les pareció buena a los fans de los pantalones de látex. Número 4, Battlefield Earth. Las películas de ciencia ficción suelen ser apuestas arriesgadas en general para actores y casas productoras, pero uno supondría que teniendo como ancla a una persona tan reconocida en el cine como John Travolta, el resultado sería bueno. No obstante, Battlefield Earth, película 2000era, producida y protagonizada por Travolta, fue destruida por los críticos de cine en las áreas de actuación, fotografía, guión, efectos especiales y dirección de arte. Y la verdad, aunque los críticos no siempre tienen la razón, en esta ocasión vamos a tener que estar de acuerdo con ellos. Porque la verdad, esta gran producción con su gran estrella no le llega a los talones ni siquiera a Riddick 1. Número 3, Twilight. Al momento de su lanzamiento, la crítica no demoró en concordar que la película no hace justicia a la trama del libro escrita por Stephanie Meyer.
El cual, por cierto, con la reserva de que en gustos se rompen géneros, tampoco es una obra magna de la literatura. La película nos presenta una imagen de los vampiros que simplemente no logró permear en el público en general, llegando a ofender incluso a algunos grupos que se identifican como vampiros reales. Las actuaciones eran planas y sin sentido, y pareciera que su único objetivo era captar la atención del público adolescente de la época. La trama nunca termina de cuajar, y aunque hay quienes opinan que tiene una que otra escena buena, la verdad, nada en el filme es particularmente memorable. Vaya, que lo único referente a Twilight que pasó a la historia fue la ola de memes y parodias que vimos a partir de su salida. Número 2, Batman y Robin. Las películas de Batman son las únicas de la mancuerna de DC y Warner que poseen cierta receta para el éxito seguro. Porque, bueno, Batman es Batman. Y siendo uno de los personajes más venerados en todo el mundo, es fácil pensar que el tenerlo en una película, aunque sea un refrito, remake, reimaginación, reinvención, etc., es un buen argumento para recaudar dinero en taquilla. Y la verdad es que así lo fue durante un tiempo. Gracias a entregas como Batman, Batman Regresa y Batman Eternamente. Aunque en esta última las cosas se empezaron a poner medio raras. Sin embargo, es la secuela de Batman Forever, Batman y Robin, la que llegó a terminar con la buena racha del hombre murciélago. El director de la cinta, Joel Schumacher, se vio forzado, debido a unos cambios en las leyes respecto a las edades de las audiencias en los cines, a cambiar la clasificación de la cinta, adaptándola de forma rápida para que terminara teniendo un tono familiar. Decisión que evidentemente fue mala, dando el resultado que todos conocemos y convirtiéndose en la bati película más gacha de todos los tiempos. Número 1, Dragon Ball Evolution. En primer lugar, tenemos a una aberración cuyo nombre vamos a pronunciar hoy solo porque es obligatorio. Posiblemente ya saben de qué película vamos a hablar. Si no conocen este filme, me temo que les voy a echar a perder la vida haciéndolos saber de su existencia. Me refiero a ese engendro llamado Dragon Ball Evolution. Primero que nada, déjenme aclarar que, como cualquier ser humano que conoce, aunque sea remotamente, el material original, no he visto esta película. Y de hecho, la información en la que baso mi opinión acerca de ella tuvo que ser recabada de distintas fuentes verificadas para poder emitir un juicio objetivo sin someterme a la tortura físico-psicológica que implicaría verla. Pero para que no se vayan en ceros, les comento que la creación de Akira Toriyama, Goku y todo el universo de Dragon Ball era totalmente desconocido para James Wong cuando aceptó hacer la película. Lo único que sabía era lo que le habían platicado sus hijos, a los cuales supongo que no les puso mucha atención. En resumen, la película nos presenta algo que no puede estar más alejado del anime y el manga. Goku es gringo, le hacen bullying en la escuela. Neta, a Goku no le hacía bullying nadie, ni siquiera de chiquito. Piccolo es un Skrull de los que salen en Capitana Marvel y, en fin, todo lo que se pudo hacer mal se hizo mal y con creces. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en mi Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos, si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Rolando Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro.